Gente, pues ahora nos encontramos aquí en Bahía de Kino, en Asaderos. Sinaloa. Sinaloa, mi gente. ¿Es de Sinaloa o qué? Sí, de Los Mochis, Sinaloa. ¿De Los Mochis? De Los Mochis. Nosotros somos de Gabriel Iba Solano, oiga. ¿De Gabriel Iba Solano? ¿No conoce? No conozco. ¿No conoce? ¿Saben dónde está Cortines? Sí. Ah, pues de Cortines, el siguiente pueblo es Leiva. Ah. Okay. Leiva, Batamote, Guasave, todo así. Sí, los pueblitos. Sí, los pueblitos ahí a sus alrededores. ¿Eh? Oiga, me llamó la atención estas. ¿Qué viene siendo? Es una salsa natural de chile colorado. Que le echa usted encima como un bañado. Nada más, una untadita. Es una untadita y se pone la lisa. Okay. Son lisas asadas, entonces. Lisas asadas. Órale, compadre, algo diferente va. Algo diferente, esto no se ve por allá. No se ve mucho, no se uno ve que mucho otro. Uno que otro, son raros los que tienen. Sí, las hace, pero no se ve muy seguido eso. No. Y luego el adobo es diferente también allá. Allá no le hacen así, para la adobo, así no se miran. No, es diferente, es diferente. Como mantequilla y mayonesa. Y aquí viene siendo lo que son en. Estas vienen siendo lisas. Al disco es esta. Estas son lisas al disco. Tienen lisa y. Y esta es mojarra. Lisa mojarra. ¿Era? Mojarrón, está muy grande, ¿no? Sí. Oiga, ¿y estas cómo las prepara usted las lisas? ¿Qué es lo que llevan si le pedimos una? Lleva arroz, ensalada y tortillas y totopo y salsita. Y tortillas y totopo y salsita, compadre. ¿Y qué costo tienen, oiga, las lisas? La lisa cuesta 120. Son 120. Dos piezas. Son dos piezas. Entonces yo al servirle yo recibo esto. Ah, dos piezas, sí, dos piezas. Por 120 pesos. Se puede decir que es una orden de dos piezas. Media orden, me dijeron una. Exactamente. Ah, ok, ya te estamos entendiendo. Okay. ¿La lisa casi no trae espina o sí trae mucha espina? No trae espina, lo único que trae es el puro espinazo. El espinazo. Todo es pura carne. Pues sírvanos una lisa ya, una lisa asada. Asada. Va. Ok. Ahí nomás se le da vuelta. Así es. Como pueden ver, mira, mi gente, está asadita aquí en el. Ahorita verá. En el asador. Parece que no hay brasa, pero está. Y no están quemadas, mi gente. Eso que se mira así, es la escamita. Es la escamita. Es la escamita. Se quema la escamita hacia su lado y queda la carnosca. Y aquí están, como pueden ver, los totopitos, compadre. Miren. Los totopitos recién hechos. Son de tortilla estos. Son totopos de tortilla, mi gente. Doña. Mire, mi gente. Son totopitos de tortilla hechos aquí en casa por la señora, Ahí está. También elegante. Crujiente, compadre. Es muy diferente el sabor, compadre, de la tortilla a la tostada normal. A tostada, sí. Uh-huh. Está más bueno así. Muy diferente. Está más bueno así. Ahí está, mi gente, lo que se va a degustar mi compadre. Oiga, las tostaditas están hechas en casa, ¿verdad? Aquí en casa. El adobo este que me llamó la curiosidad, ¿de qué lo hace el adobo este? Lleva cebolla, orégano, ajo y chile natural colorado. Ah, chile California. Chile California. Ajá. El secreto de la casa aquí. De una paisana de Los Mochis, Sinaloa, mi gente. Oiga, ¿y los horarios aquí a qué hora se pone a vender? ¿A qué hora cierra? Nosotros normalmente abrimos a las 8 de la mañana. ¿A las 8 de la mañana ya al público? Sí, al público. Ah, ok. De las 8 a las 6 de la tarde. ¿Y descansa? ¿Mande? ¿Y descansa los días de descanso? Pues mire, casi. ¿O todos los días chambea? Trabajamos de viernes a lunes nada más. Ah, de viernes a lunes. Sí, es cuando hay turismo. Cuatro días. ¿Y el fin de semana puede decir nomás? Viernes, sábado, domingo, lunes nomás. Ok. Ahí está, mi gente, para que le caigan aquí con la señora a degustar de lo que viene siendo una lisa asada. Asadero Sinaloa, mi gente. Miren. Está elegantito. Y mira el adobo este, ¿verdad? Voy a ver que ella me avienta una de estas también, yo ya, en la casa de mi compadre allá. Elegante, toda la Francois. En el Discovery Móvil. Oiga, ¿y ya tiene mucho por acá? Pues te puedo decir que toda mi vida casi. ¿Toda la vida? ¿Dejó Los Mochis? Pues voy seguido, Mochis. ¿Más seguido? ¿En serio? Sí, no está muy lejos, ¿verdad? Seis, siete horas. Ahí está, mi gente, una paisana de Los Mochis, aquí en Bahía del Kino. Aquí hizo su vida. Y puso su puestecito aquí, Asaderos. Sinaloa. Que no falle el Sinaloa. Vaya de Kino. que no por nada, ya, pero todos los estados son bonitos, pero yo mi Sinaloa no lo cambio por nada. No, pues no. Ni y más cuando veo un puestecito así que dice que Sinaloa. Está, no, pues, yo voy a Topolobampo. Me ancho como pavo real. ¿A poco? A Maviri. A Maviri Beach. A echarse su chapuzón. Echame una papa ahí, mija. Guay, está, mi gente. Chicles, una papita. Dos lisas, mi gente, mire. ¿Cómo?
Bueno, mi gente, pues aquí quedó lo que viene siendo ya la lisa asada, mi gente. Como pueden ver, es un lisón, un plato, ¿no? Mire, compadre. Son Douglas, Arizona. Son Douglas, Arizona, mi gente. Ya saben que mi compadre es de buen paladar, de buen... No, no, compadre, me deja chiquito. De buen diente. O sea, el más chiquito, la lisa chiquita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. Bueno, mi gente, le vamos a dar a degustar ahora lo que viene siendo aquí a las lisas. Aquí en Asadero, Sinaloa. Sinaloa. En Asadero, Sinaloa. Ánimo, mira. Vamos a probar lo que viene siendo el adobo aquí en Asadero, Sinaloa, a ver qué tal se ve. Muy sabroso, dice mi paisana. Mira, mi gente, dos lisas. El costo de 120, ¿verdad, doña? Sí. 120, mi gente, dos lisonas con sus respectivas tortillitas, su ensalada, su verdurita y su salseado. Y los totopos hechos en casa, que no deben de faltar también, mi gente. Con permiso. Con permiso. Está, compadre, me hizo la boca ya. Mira. Y está blandita, compadre. Está blandita. Mira que se mira. Está blandita. Tiene sabor diferente, mi gente, a lo que viene siendo al disco. Al asado, el asado al freído. Es diferente. Es diferente. El asado y en el disco. Sí. Sabe muy diferente. Y como pueden ver, es pura carnita, mi gente. Nada de espina. Pura cananea. Elegantua, compadre.